Hello, this is God, and today I have these chunky boots. If you see my short, I said that these boots were very useful for a reggae concert. Now I'm gonna get them shine. They're a little bit scratched. Let me show you the tip. You can see they're a little bit scratched there. They're no leather, unfortunately. But I'm sure I can get them shine and clean from the heel, and yeah, they can look good again. Today I'm in front of Monumento a la Revolución, this landmark in Mexico City, and I'm gonna get a shoe shine. Okay, so let's get a shoe shine. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto me cobra por los zapatos? 20 pesos. 20? Okay, gracias. 20 pesos. Ándale, así empezamos. Esta es la tinta para que quede bien los zapatos. Queden bien brillosos. Y empezamos a trabajar con la brochita y darle y darle. Thank you.
Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer unas preguntas? Sí. ¿Cómo se llama? Ignacio Flores Maya. Ah, mucho gusto, Ignacio. Yo soy Katia. ¿Y cuántos años lleva en este oficio? Llevo 4 años apenas. 4 años. Bien. ¿Y cómo comenzó usted? Pues, ahora sí que yo empecé cuando nos levantaron al centro. Ajá. Ya ves que yo tenía mi lugarcito ahí entre López y Victoria. Ah, pero lugar de también de aseo de calzado, no, o así vender cositas de como espejo, cotonete, corta uñas y varias cosas así de 10 pesos. Ajá. Así empecé. ¿Y ya llevaba tiempo trabajando sí, ahí? Ya llevo 14 años. Ah, no, pues sí, bastante. Y sí. Luego nos levantaron, nos metieron los mercados que no funcionaron. Ahí estaba uno, pero como apareció el dueño, pues lo sacaron. Nos sacaron y híjole. Tuve que agarrar mi cajón y para sacar para mi, sí, mi sustento, pues. ¿Pero usted ya había trabajado como aseador de calzado antes? Sí, ¿sí? Estaba yo más chavo. Ah, ¿como a los cuántos años? Estaba trabajando ahí en Reforma, en la calle Tokio. Ay. El Seguro Social que está ahí en Reforma. Ah, ya, ya, ahí ya. Ahí duré como unos 15 años. Ah, o sea, empezó desde muy joven, sí, ahí. Desde muy joven, cuando la bolea estaba a 50 centavos. Oh, entonces ya tiene, 50, sí. Sí. ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó? Sí, pues tenía como 17, 18 años. Oh. Ahorita tengo 64. Ah, bien. Primero de febrero del 56. Entonces, usted empezó, dice, hace 4 años. Sí, apenas yo empecé como 4 años tengo yo aquí. Y, por ejemplo, con lo de la pandemia ya va para 2 años. Ya sí. Ya va para 2 años. Aquí estaba bien la pandemia, no había nada de gente, desierto, todo esto. Híjole. Nada, nada. Y en esta área casi siempre se mueve. Sí, aquí me muevo y no, después me voy para allá de aquí al lado. Ah, bien. Entonces casi no había trabajo, no, ni pues, nada. Batallaba uno, ya a veces te regalaban 10, ya a veces te regalaban 20, pues ya más estás parada a veces. Pues, híjole. Más te ve, no, pues este bolero no hace nada, pero llegó un señor y me patrocinó, ahora sí que me subió al Face. Uh-huh. Y me llevó por allá. De aquel lado, sí, gracias a Dios, sí. Ah, ya qué me bueno. Mi feriecita de 200, 300. Ah, qué pesos. Bueno. Qué bueno el y saber así, eso. Yo, buscándole, porque si no está medio sí difícil la vida, ¿eh? Sí. ¿Y es usted de aquí, de la Ciudad de México? No. Bueno, yo aquí radico, pero yo soy del Estado de México. Vengo de Toluca ya hace como unos 40 años. Ah, ya lleva tiempo aquí, sí, entonces. Sí, aquí ya llevo tiempo. Sí. Y por ejemplo, cuando usted era joven, ¿cómo aprendió usted? O sea, ¿quién le enseñó? ¿Su pues familia estaba en...? Yo estaba allá en el pueblo, bueno, yo crecí allá. Allá me daban trabajo raspando magueyes. Oh, ya para hacer que el pulque. Ah, sí. Raspaba yo 40 magueyes en la cuadrilla del pueblo. Uh-huh. Compone toda la cuadrilla. Ahí estaba, yo ahí crecí, poco a poco me vine para acá, ya. Aquí trabajé en la construcción. Y poco a poco se va uno ambientándose. Yo veo que mis amigos tenían una cajita ahí. ¿Qué? Ajá. Pues yo también me compro uno y me voy. Y me fui para allá, de aquel lado. ¿Y usted cree que la gente se volaba más los zapatos antes que ahora? Pues ahorita no hay, más puro mocasines y tenis y guaraches. Ahorita casi la mayor parte no. Oye. No hay nada de zapatos. Bueno, ahorita batallé un poquito. De aquel lado ya agarré algo. Aquí agarré 3. Ahorita me voy más buscándole, porque si no está, sí, la situación está muy difícil, ¿eh? Sí, me la imagino, verdad, sí. Y por ejemplo, y ahorita justo todo, usted también ya limpia tenis y sí, esto, limpio, sí. Los lavo con jabón de calabaza. Ah, bueno. Y ya con un trapo limpio. Ya. Y quedan bien, sí. Y le queda, pues, la mugre que se le quita. Sí, pues tiene como que se tuvo que adaptar, ¿no? Para sí, pues, poder. Pues ahora sí que tiene que aprender, porque si no sabes, ¿no? Sí. No la armas ninguno. Así bolean zapatos ahí. Como ya me conoce un poquito de la gente como ando por aquí. Uh-huh. Ya, no, hombre. Ahí me ubica, ¿no? Pues ahí viene. Ah, bien. Bate el bolero. Y casi siempre anda por esta zona, ¿sí? ¿Sí? En estas horas son como las 11, ya me voy como a las 12 para allá. ¿De qué lado? Gobernación. Todos los días. Sí, todos los días. Ahí me quedo ya toda la tarde, porque pues allí pues agarro mis boleadas. Sí, ahí pues hay muchos, sí, oficinistas. Sí, y los que salen a comer y todos los que salen. Se les cae la salsa. Ahora sí, chamacos que traen botas también, ya me conocen. Una boleada, 2, 5. ¿A cómo estás cobrando?
Pues 20 baros. No, yo estoy cobrando lo que es. Por la pandemia, de a veces hasta 15 pesos. Híjole. Es que no hay. Porque a veces entonces usted prefiere cobrar un poquito menos, pero tener el trabajo. Exactamente, para llevarme, porque luego mi señora que está un poco enfermo, más. Híjole. Qué pena escuchar eso, la verdad. Muchas gracias por su tiempo, por la entrevista. Me da gusto de que... Gracias. Gracias a usted, en verdad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Échale ganas, no te desanimes. Apenas estás empezando y eso es bueno para ti. Sí, yo también ahorita justo dije, ay, voy a ver si puedo grabar unos videos ahorita. Y ya me salí y lo vi. Iba caminando, porque sé que está uno aquí, y lo vi a usted y dije, ah, voy a esperarme. Y ya estuve ahí esperando a que terminara con la muchacha. Sí, bueno, muchas sí, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, cuídese. Nos vemos. Buenas tardes. I wanted to show you the amazing result on these boots. I didn't know what to expect because they're not leather, but actually they look so shiny. Have a look at this. He even cleaned like this area, and I didn't know that synthetic could look so good when shining them. Look at the tip. You can see it's a little bit damaged on the tip, but it looks pretty shiny. Wow, I'm very impressed. Let me show you this area. I think he did an amazing job here. Like seriously, I'm really impressed by the result. Oh, he was really nice, and I hope you enjoyed this video as much as I did when I was filming it. In the description, you can find the location where I got this shoe shine, even though he's a walking shoe shiner, but you can find him here every day around 11 a.m., 12 p.m. And in the description, you can also find my Instagram in case you wanna follow me, my PayPal account in case you wanna tip me, and a new feature I'm trying now, an Amazon wishlist, in case you wanna contribute to this channel with some shoes. I hope you like this video. Subscribe, thumbs up, see you in the next video. Bye! Thank you so much for watching. It means a lot for me to document these stories and document different styles of shining shoes.